marca registrada ya. Hace mucho frío para seguirte la corriente. Marca registrada en Charlie. Claro, con esta intro como para no empezar cantando. Claro. Comienza un nuevo programa de Toque Me Voy, programa número ¿cuánto? 142. 142 programas, mamá. Oh. Que aguante, Diego. Mamita. Saludamos a Diego González en la operación. No sé si va a querer omitir palabra o no, la vocecita del pueblo. ¿Lo podemos siempre decir acompañando así? A Toque y Me Voy. Desde Cemento. De Cemento. Solo para los que les gusta el rock, ¿eh? Claro. Cerraron un arquerito. Va a Mesa de Huracán para Sarmiento. Esperamos tus referencias. Sí, un gran arquero. Ya te lo dije fuera del aire. Sarmiento obtiene un gran arquero y me parece muy bien que la dirigencia de Huracán hizo solo el préstamo sin ninguna cláusula, ni opción de compra, ni nada. ¿Y por qué arquerito? Nada, porque un arquero. Es juvenil, sí, es un arquero. Cuando me decía arquerito, claro. La gente entiende como, un arquerito time. O sea, un arquero bueno, pero se manda No, es un arquero joven. Muy joven, eso. Pero nada, no. Igual hoy en día, siempre que te dan buenas referencias de un jugador y te dicen, llévalo, es bueno, compralo, hay que empezar a dudar. Si es tan bueno, ¿por qué no lo querés vos? Claro, tal cual. No, en este caso sí está bien. Es un gran arquero que necesita rodaje. Así que esperemos que lo tenga. Ahí vamos, sacando polvo. Te doy algo. Bueno, arreglátelo y después devuélvemelo. Claro. Después te cuento. Fogueamelo un poquito, que pelee el descenso con Sarmiento. Que agarre personalidad, que ya la tiene, porque ha disputado clásicos, ha ganado partidos importantes, ha sido figura. Ah, está bien. Entonces, que tenga un poquito más de rodaje. Porque... ¿Tiene goles a San Lorenzo? No. Ah, no tiene goles a San Lorenzo. No. Con el Pato Toranzo, que tiene títulos, goles a San Lorenzo. Ay, bueno, ídolo. Sí, es importante. Sí. Mesa atajó un clásico de Di Santo, que hace el gol. Di Santo, claro, el 1-1. Que fue un regalito. Fue tomar, claro, hace los francos. Ese clásico debutó. Saludamos a Aldi Molinaro en la producción. Hincha de Huracán. Fehaciente. Me gusta que haya una quemera en la producción de Toque Nuevo. Y hoy son mayoría. Somos mayoría. Hoy están ganando 2-0. Mayormente igual. Porque Nico Fernández viene cada tanto. De verdad. Nico Fernández viene cada tanto. Hoy volvimos a lo habitual. Poca gente los lunes. Sí. Pasa que los lunes hace mucho frío. Se encara la semana con mucho frío. ¿Y vos decís que por el frío la gente no concurre? Y yo me imagino que los muchachos están en sus casas abrazados al acolchado y mirando un poquito de fútbol. Es increíble. Yo le voy a pedir expresamente al presidente de la nación que haga algo. Te pueden culpar por robarte 5 PBI, pero nunca te pueden meter un grado bajo cero en mayo. Me encanta la bajada política de este pibe. Está bien, me gusta. El sindicalista del verano que acaba de hablar es el señor Luquitas Castro. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Charlie? Un frío, hermano. Pero bien. No me quedó clara tu postura. Pero bien, contento, la verdad. Se dice que hace más frío que en el Parque de los Príncipes. Pero bueno, si alguno ha entendido la referencia, por favor. Sí. Ah, menos mal. Contento, el fin de semana muy lindo, la verdad. Nos juntamos con los pibes a ver el partido de la Champions. Ah, mira, juntadita. La juntadita, tranqui, picadita, viste, en un livincito. Una ocasión especial, ¿no? La Navidad de los pibardos. ¡Claro! Exactamente. En el segundo bloque vamos a hablar un poquito más del ritual, ¿no? De la Champions. Mira. De esta Navidad, como es la Navidad maradoniana, el 30 de octubre, para los pibardos, la final de la Champions. Puede ser. Este año no creo, porque hay Mundial, entonces claro, se reemplaza. Pero siempre, todos los años, tenés como tu Navidad futbolera, ¿no? Y esta voz tan hermosa, seductora, que acaban de escuchar, es la de mi ala derecha, mi compañero, mi amigo, mi hermano, mi bro. Una persona que veo todos los días que ya no quiero ver más. Cansa. Kevin Alejandro Flores, tanto tiempo. Gracias por eso. No lo quiero ver más, amigo. El nombramiento. Hermano de distinta madre. Sí, ponele. De distinta provincia. Sí, capaz. Es mi hermano del campo. Claro, él es el vato de la ciudad. No, porque ustedes no pasan la General Paz. Es verdad. Pero bueno. Yo ya soy de campo. Él, sí, es verdad, vos sos de campo. Bueno, pero él tiene pariente en Santiago, lo podemos tirar para allá. Ah. Claro, yo sí más. Tenías que. Sí, este se pasó la General Paz. Ya agarró ruta. ¿Cuál? Ruta 8, me parece. Claro, agarró la 8, ya la metió. Me parece que la 8, puede agarrar la 13, me parece. Pero bien, feliz, contento, entusiasmado, alegre. De River hoy. Hace frío. ¿Qué pasó con...? ¿Dónde es el incendio? Nos preguntamos. ¿Dónde es el incendio? No es de bombero. ¿Dónde es el incendio? No, sí, compa. Pará, porque hace frío, pero acá no hace tanto frío como para el gorro, la campera. Acá está lindo. Estamos a temperatura ambiente. No, y además hay prendida una estufa que es salvadora. Sí, la verdad. Total. Esa estufa no se fabrica más, Diego, ¿no?
Bueno, yo te confirmo que esa estufa no se fabrica en algún lado, creo yo que se porque debe fabricar. Esa estufa yo la tenía de chico. Ajá. Cuando la vi me desbloqueaste varios recuerdos de infancia. Oh, volviste a ser chiquitito por un rato. Claro, y esa estufa no se fabrica más. Hace poco quisimos comprar una y nos dimos cuenta que no se fabrica pero más. Debe haber alguna fábrica en, no sé. No, igual tiene razón el señor del Liverpool porque... Por el gasoil, ¿no? Consumen muchísimo, tienen aceite adentro, aceite. Creo, y además consumen mucho. Claro. Ahora lo que reemplazan son las tipo Ecosol, que se llaman así, que son las placas. Los paneles, exacto. Eso, en mi casa hay de eso. Que no consumen nada. Porque no. Me acuerdo que antes la ropa, cuando estábamos muy apurados para salir, se uh-huh. lavaba la ropa, sí. Ponía la toalla encima de esa estufa y arriba los botines. Y sí, mira. Se secaban los botines. Mira, en menos de 2 horas. ¿Qué recuerdo desbloqueaste? Obviamente la dejabas prendida y capaz se te prendía fuego... Toda la casa, ¿no? Porque era un peligro. Porque tiene aceite. Pero sí, linda estufa. Linda época de esos partiditos, ¿no? ¿De guacho? Sí, hermoso, porque no tenías horario de... Tenías horario de entrada y no de salida. Claro. Me voy como puedo. No, me voy como quiero, vuelvo como puedo. Y en mis épocas me acuerdo que mi vieja salía a la puerta de la casa y esa es la primera advertencia. La segunda es otra salida. La tercera es la puerta abierta y una sombra... Acercándose cada vez más cerca, ¿no? Era Batman, tipo, claro, le cambiaba la voz. Te aparecía de la nada. Señor Charlie, ¿cómo estuvo el fin de semana? Bien, la verdad. Semana. El fin de semana. Muy bien, la verdad. Vez mejor. Sí. Veo. Sí, la verdad que sí. Igual no me gustó, le estaba comentando, me desperté el domingo a las 6:30 de la tarde. No bueno, es muy eso ya es fisura, hermano. Fue un montón. Encima, igual lo que tiene es que no hay fútbol, entonces no tenés ninguna justificación para. O sea, lo único que de lo que se habla ahora es de mercados de pases y demás. De tristísimo, aparte. Tristísimo. Pero bueno, a ver, cada tanto salen cositas lindas, como... No sé si vieron el muchacho de Hasbú, lo tenés que conocer. Que es Hasbú San Lorenzo, una cosa así. Ajá, sí, la cuenta de Twitter. Lo tenemos ahí, Hasbú San Lorenzo, exactamente. Que hizo un hilo bastante particular con la llegada de Mauro Zárate a Platense. Es que sí, a ver, creo que nadie esperaba... Y mucho menos los hinchas de Platense, la llegada de Maurito Zárate. ¿Estará esperando ser convocado para el Mundial, Mauro? ¿Viste que se cambia? Sí, sí, sí. Cada año el Mundial se transfiere para mostrarse. ¿Y calculo yo? Yo creo que sí, porque los sueños es lo sueños son. Se... Los sueños son. No, los sueños es lo último que se, qué que se pierde. Lindo igual que la esperanza. Es soñar. No. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Entonces saludamos a Vicky. Para Vicky. Hola, hay una frase, no me acuerdo de qué filósofo que decía, y voy a citar a un anónimo, porque no me acuerdo cómo se llamaba. El hombre no envejece a través de los años, sino cuando deja de soñar. Se la dedico a Maurito Zárate para. Por si tiene pensado ir a la selección, ¿no? Esa frase estaba pintada en Soldati. Sí, estaba pintada. Sí, cuando pasabas con el premetro la veías. Sí, la viste vos. Sí, también. Por Fátima, exactamente. Es mentira, mentira. Y si no, anda Soldate a chequearlo. Pero claro, bueno, Hasbula San Lorenzo hizo un hilo de la carrera de Mauro Zárate, pero al revés. Claro. Una especie de Benjamin Button del fútbol argentino, podemos decir. Ajá. ¿No? Sí. Y dice así. En 2004 llega a Primera de Platense, club de la segunda de Argentina, donde como juvenil la rompe y termina vendido a la segunda de Brasil por una suma de dinero muy grande. El edit igual en la cancha de Estudiantes de Caseros es hermoso. No, es hermoso. Es hermoso. El escudo le da el toque. Nada, es un fenómeno, te pido. El toque. Arrancamos con Platense. Vamos a Brasil. La segunda de Brasil se va a Juventud, un equipo de segunda, pero se destaca como jugador y goleador. Lo que hace en Boca, ponga sus ojos en él y lo fichan para su primera etapa. En el fútbol grande, ¿no? El fútbol argentino. Claro. Hacía una experiencia afuera, le iba bien y llega un grande de Argentina. Se dice que quemaron las camisetas en el Juventud de Brasil. Claro. ¿Sí? No. Ah, ¿no? No. Y llega a Boca. No. Llega a Boca. No le va muy bien, pelea el puesto con varios históricos y se detiene a buscar otro club. Consigue lo que siempre quiso, jugar en Vélez, el club de sus amores. Del que se hincha. Del que se hincha. Del ¿no? que se hincha y del que nunca se iría. No. Del que el único equipo que jugaría en Argentina. En Argentina. En este multiverso, Zárate es una persona fiel. Zárate es una persona fiel. Con y principios. Y el Rolly no había jugado en el Real Madrid. En este multiverso, el Rolly no había llegado al Real Madrid, se vio al Atlético. Se vio al Atlético. Y el hermano no jugaba en el Boys, jugaba en Chicago. Ídolo de Chicago, el hermano.
¿Y qué pasó? ¿Firmó para Vélez? Mirá, no queda duda. Maurito se va a Vélez y la rompe toda. Le compra el pase a Boca y es emblema del Vélez campeón. Estamos hablando de Vélez 2013. Exacto. Es lo que le vale el gran salto a Europa. Y se va para Europa, Maurito. A la Premier. Se va a la Premier. ¿Y a dónde llega? Al West Ham. Al West Ham, el club donde había dejado una gran imagen los argentinos, ¿no? Tevez, Mascherano. Y se suma Maurito. Le va relativamente bien, lo que hace que pase la Serie A y se va a la Fiorentina. O sea, hasta ahora viene una carrera bastante aceptable. Impecable. El sueño del pibe. Sí, sí, sí. Ascenso, se va a Brasil, la rompe Boca, Vélez, Europa. De Platense a la Premier sin escala. Sin escala, tal cual. En un club bastante, bastante bueno, ¿no? Che, estoy ansioso porque quiero que llegue la parte de la selección argentina, donde lo convocan y gana una Copa América y gana, bueno, el finalista del Mundial de 2014. Me imagino que Isabela lo convocó. No, pibe, estás adelantando una banda. Esa es otra peli, me parece. Ah, no es peli. Lo que pasa es que ayer vi una de Marvel y quedé re loco. Bueno. Va para Italia. No voy a tirar chiste. En Italia, Mauro se encuentra a su mejor nivel, lo que hace que pase por tres clubes donde en todos se figura. Fiorentina, Inter y se va a la Lazio, donde vuelve a ser figura y goleador. Lindo recorrido tiene Zárate, ¿no? En la Lazio. Sí, hay un saludo muy particular que hizo con los muchachos. Estaba parando el bondi. Era un mensaje encriptado que todavía no se pudo descifrar. ¿Qué quería decir Maurito con la hinchada, no? Bastante particular. Estaba la parada del 59 y paraba el bondi con los ultras de la Lazio. Claro. ¿Ah? Claro, sí, está la foto. Muy creo que igual así no se paran los colectivos, pero como no soy de hincha de la Lazio, no opino. No opine, pero bueno. Ya habiendo ganado todo en Europa, Mauro decide... Decide dar un salto a su carrera y se va a Arabia Saudita por un año, a ganar un poco de plata. Sí, ¿no? A hacer la billetera. Sí, tal cual. Y en 2022 vuelve a Argentina, más precisamente al club de sus amores, a Vélez, donde nunca hubiese jugado en el equipo rival. Figura ídolo y con ganas de más cosas y luego se retira. Che, pero me quedé con ganas de la parte de la selección argentina, dije. Bueno, capaz que salió goleador en todos lados. ¿Por qué nunca lo llamaron? Scaloni. Maurito es argentino. Igual tuvo una linda carrera, ¿eh? Fuera de joda. Ahora fuera de joda, muy linda carrera. Tuvo una linda carrera, pero hubiese sido más linda si era al revés, me parece. Arrancar de Platense, pasar a la segunda de Brasil y romperla y terminar en Vélez. No. O sea, la película que se armó Hasbu San Lorenzo es un fenómeno. Un fenómeno. Sí, sí. Y el nivel de edición también, ¿no? Impecable. Impecable. Pero yo firmo para Netflix, Sí, yo creo que te la compran. Si está bien guionada. Yo creo que el Inca debería meterse en este tipo de guiones para producir películas. No sé, Diego, ¿qué opina? Un experto en la materia. ¿Cómo hubiera sido el What If de Mauro Zárate? Para. En ese multiverso yo lo bancaba a Zárate, lo bancaba. Sí, tipazo. En este no, en este para prender fuego a la camiseta. Bueno, pero pará, ¿por qué? Porque uno cuando simpatizaba por Vélez... Punto número uno, nunca puedes simpatizar por Vélez, pero pasemos al otro. No existe persona en la tierra que no sea hincha de Estudiantes que no simpatice por Vélez. Que simpatice por Vélez, perdón. No, sí, Vélez cae bien, no te jode. No. Son clubes que no te joden. No molestan. Familiares. Vos porque tenés historia con Vélez. Con distancia social en las tribunas. Con distancia social en las tribunas. Que solo lo llena Luis Miguel. Igual es como un Arsenal cheto. Se creó ese mito y es todo mentira. Para Vélez sería un Arsenal cheto. ¿Por qué? Porque nunca llena la cancha, porque no tiene gente, pero como es macheto, ¿entendés? Puede ser. Pero nunca parlantes. Igual volvamos al tema de Mauro Zárate que me interesaba. ¿Por qué en este multiverso no se puede bancar a Mauro Zárate? Nah, porque cuando... A ver, lo más sagrado que tiene una persona es la palabra. Sí. Y ese tipo no tiene palabra. Banco. Como dijo un sicario muy famoso, ¿no? Ah, bien, dijo, me gusta. En este... Yo lo único que tengo en la vida son mis bolas y mi palabra. Y esta última no la cambio por nada. Creo que ya se estarán dando cuenta. ¿Cómo andamos con la frase? ¿De quién la dijo, no? Me gusta con las frases. Me gustan las referencias que se hacen en este programa, la verdad. Personajes para reivindicar, ¿no? Bueno, pero para. Entiendo lo de la palabra, pero vivimos en un mundo capitalista, muchachos. Estás en un trabajo. Pero vino el ministro de Milei de Economía. Tal cual. Estás en un trabajo, te pagan dos. Después viene. Otro, tenés una oferta laboral que te pagan 5 y encima podés proyectar tus sueños, tenés más proyección en tus objetivos personales, que ustedes no se van a cambiar de laburo. Pará, miren cómo ahora la palabra. ¿Usted está defendiendo las decisiones de Mauro Zárate?
Usted está diciendo que es la profesión... Es un laburante, sí, chico. Es un laburo. Sí, pero su laburo no es igual a el mío, el tuyo y el tuyo, por ejemplo, que dependés de alguien. Acá sos jugador de fútbol, también intervienen las intenciones de la gente y el poder caminar tranquilo por la calle, pero por capaz ejemplo. Viene también por un tema de evolución nuestro en entender que son laburantes los jugadores y que ante una oferta mejor tienen... absolutamente todo el derecho de Lucas, poder cambiar. Entonces dijiste, nunca me iría a otro programa deportivo que no sea Toque Me Voy, o lo dijiste cuando nadie te lo preguntó y después te fuiste y decís, che, ¿para qué lo dije? No, está bien. A ver, también entiendo que habla de más. Nadie le obligó a Mauro Zárate a decir lo que dijo antes. Entiendo, es un buen punto, pero también en el otro punto me parece que es respetable. Entiendo que los jugadores hablan de más. A ver, lo mismo se decía de Buffarini cuando fue a Boca. Decile. Y yo ahora a Buffarini lo espero con los brazos abiertos. Hay que decirle al Oso Prato que le explique a Zárate cómo es irse a otro club y volver y tener las puertas abiertas porque hace las cosas bien. Eso es verdad. El tema es cuando los jugadores boquean y venden humo. El tema es vender humo. A ver, un caso que me tocó a mí de cerca, para ya cerrar el primer bloque. Alfaro en Huracán. El error de Alfaro fue vender humo y decir, no me moviliza a dirigir a Boca, Huracán es mi lugar en el mundo. Si el tipo no decía nada y un día decía, che, vino Boca, claramente más importante Huracán, obvio, anda Gustavo, gracias por todo. Pero si vos me vendés humo, me decís pa, 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 y después te vas con la ley de contrato de trabajo, o sea, tu palabra se termina reducida a caca líquida, ¿entendés? Sí. Sí, bueno, está bien, es para mí igual ambos puntos. El tema son, es vender humo. Son respetables. Bueno, algo más para decir. Bloque capitalista, bloque. Un poco apiguero. Vamos a una pausa. Un saludo a Gustavo Alfaro, que clasificó a Ecuador al Mundial, ¿no? Sí, un saludo, que capaz que lo sacan, ¿no? ¿Con qué temita nos vamos? Vamos con un temita de Bad Bunny, La Corriente. ¿Del disco nuevo? Del disco nuevo, Un Verano Sin Ti. Ahí va.